Seguidón para que te equilibres. ¡Quítamela! ¡Se está moviendo! Transporte de caminado, así ya. Que diga. En gran opinión, pues no, güey. Están padres los paisajes. Los paisajes están bárbaros. Llevamos 25 minutos jugando. Y las texturas están muy chingonas. ¿Qué le pasó? Cuando juegas. Tiene gran nivel de realismo y ese güey volando. Cuando juegas a Nomenoide, Norman Reedus pierde todo el realismo. Pierde toda la seriedad. Ahí llévalo. Aquí que aprieto. ¿Cuál aprieto? Velo. Es como, voy a hacer seriamente, voy a apretar este botón. Actívate. No, cuando estás en el metrobús escuchas metal. Cuando la referencia de metal de Javidú es no, fui inconsciente. Ya corre como Naruto. Aprieta la palanquita. Bienvenidos a Zona Metal, estoy Mario. Estoy Mario. Cuando me siento estoy muy Mario. Malito, dice. Y estamos jugando. Hay veces que yo me siento muy Mario. ¿Te sientes Mario en este momento? Sí. ¿Qué le pegas a ¿por qué se pegas a Juan? Sí, papá para pop. Ahí es pisada. Papá sí, para pop. Me regreso para las balitas. Vas para adelante. Ah, bueno, entonces soy más un poco más. Ay. Sí. Eso fue breve. Bueno, saludan, preséntanos. Ay, juego. No, es que me arma con el liga. Me encontré a tu tío. ¡Ah! Me sacó volando el cabrón. Atípico del tío Juancho. ¿Cuál es que está Bill? No, me le pide un putazo a Bill. Sí. Te dieron un mandado, te colgaron un cadáver, pero no te dieron un vehículo. No, es una pinche longaniza gigante todo el día. O sea, se tomaron la molestia de amarrarla, ¿no? Se pusieron la longaniza. Yo nada más estoy pensando en Shrek diciendo: No, a la muerta esa me la bajaste. Aguas, te vas a caer. Ya, bien hecho. Ya rompiste nuestro traje espacial. Vamos a empezar. Ay, no. Híjole, ya vino el escorpión, señores, pero usted nos ha dicho que no lo veíamos. ¿Cómo pues sí, está? Pinches putitos, pero nada más vienen aquí a estar mamando el palo. Digo, escorpión alacrán, señores, si todavía no tenemos sus derechos. Ah, sí, es cierto, alacrán. Todavía, ya va sobre. Lo tenemos comprado así a la sí. Era. ¿Cuánto vale, payaso? Sí, al chile, si llegamos con el Alejandro ese, dije, mira cómo. Va a decir, se lo regalo, ya. Sí, nada más me dio y dije, a ver, te enseño esta y pum, se enamora. ¿Y por qué a Guillermo de Toro no le dejaron su misma voz? No recomendaría eso. ¿Has oído las conferencias de Guillermo de Toro? Se la pasa diciendo: ¡sí, cabrón! ¡Que la vas a que viene, cabrón! ¡No mira, cabrón! ¡Que me den chicos de hacer un videojuego, cabrón! Llegué con Kojima y le dije: ¡vamos a hacer un videojuego, cabrón! Y me dijo: ¡va, Simón! Voy a convertirme en un monstruo, cabrón. Ahí está, pues eso hubieran dejado su voz. O la de Cuchiloco. Así será en el set. A ver, cabrón, vamos a filmar. Pinche. A ver, cabrón, tú vas a agarrar con el hombre pez y te lo vas a coger, ¿me entendiste? ¿Qué? A ver, coge. Ahí la aplicó. Sí, a ver, coge. De cómo sacarla. Oye, pendejo, ¿cómo está eso? Con el loto. ¡Ay, no! ¡A la verga! Era araña mamá e hijo. Me picó dos veces. Igual soy Spider-Man ahora. No, me da cáncer de araña. Cáncer de araña. Ahora. Mira, es que se supone que tienes que ir buscando los botones. ¿Ah, qué?
Así no funcionan los elevadores. Pues que así no funciona esa mierda. Pero bueno. Estoy pedo con el Borat. Ay, manches, está bien fría. 100 millones de kilómetros. Mira, ahí hay un hoyo, no, no, ándale. Pasaste bien, checo, pero bien. No sé lo que ellos me digan. Oh, Javi corriendo. Oh, gameplay. Y así va a ser el camino de todo. Y este va a ser el camino de Xenomena. Va golpeando a su mamá contra todo. Eso es una malicia. ¿Dónde está el respeto a los muertos? Oh, gameplay. Tiene tu mamá frente al espíritu. Llevamos pinche muerto ahí arriba y nuestro pan de muerto ahí en la mochilita amarilla. Y nuestro chocolatito caliente. Oh, la tienden en la otra caja. Ah, no mames, tu rodilla. Ellos, los otros voy a saber. ¿Qué? ¿No crees que me vas a bajar por la escalera? ¿Y qué? ¿Que vas a caminar y con tu pinche madre? No me diste foco ni tacha y me quieres hacer caminar por el pinche. Ahora. Ah, lo paraste en seco. Eso, a huevo. Congélalos, lánzalos abajo. ¡Ah! ¡Me sube, sube! ¡Agárrales el pene! Oye, ¿no te tocaron, cabrón? ¿Dónde estás en el elevador? ¡Está en el elevador, maldito! ¡Oh, mi peor enemigo, el elevador! ¡Ay, pero aquí estás tú, ya se bajó! ¡Ay, aquí están ellos! ¡Ay, aquí estás tú, bueno, tú estás menos feo! ¿Qué? ¡Oye, maneja bien, hijo de tu puta madre! ¡Esto va, pues no es maneja todo, bien! ¡Apenas se alcanza el pinche pedal! ¡Velo, güey! ¡Oh, cómo conseguí mi licencia! ¡Maldito primero! Y todos felices de que caes el carro. ¡Ay, gracias! ¡Qué galante! A ver, esclavos, muévanse. Oye, Mario es un patán, más para la Game Theory de que él es el villano de todos estos juegos. Sí. ¿Por qué Mario no trae maletas? Ah, no son todas las maletas. Porque se las cargan. Mira, él es humilde. Y además, Mario no trae cosas. Creo que vienen en las mochilas. Ajá, de ya comparten mochilas. Es como de, pues ahí me meto mis cosas, ¿no? Pero Mario, meto mis cosas. Y nadie esperó a que yo entrara. ¿Van a entrar sin mí? Nadie quiere abrir. El que no es avaricioso, ¿eh? Ya, deme todo, allá hay más dinero. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Yeah. Perdón, quería succionar los efectos. Señor, Alacrán, y ya ha estado haciendo estos últimos meses que no lo he visto. Ah, pues acaba de salir. Yo hice un viaje espiritual para encontrarme a mí mismo. Lo único que vi fue una ratota, entonces dije, ¿Y se encontró a sí mismo, señor? No. No, pero ya salió. Ya agarra, puta, ya, ve. ¿Qué quiere agarrar? Ajá. Pinches, agárralas. Solo era con X. Solo era pidiéndoselo, por favor. Ahí en tu casa, me pasan las tortillas y este pendejo con la aspiradora. Sí, jefa, ahorita. Simulación. Busca ayuda porque estás bien enfermo. A ver, cabrones, ¿quién va a jugar ahora? No, el Ay, este cabrón con la araña de Miquel. La araña panteón. Hola, araña de Miquel, cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Qué, dónde está? Lo he matado, amigo. ¡No! Araña de Miquel. Creo que sí es por ahí, ¿no? O sea, tienes que apagar el fuego de alguna manera. A la gran de plata que chilla su madre. Escorpión de plata. Y ya lo mataron, o sea, mataron a la araña. Es canon la muerte de la araña. Sí, es canon. Arrástrate por ese hueco. Las manos pervertidas. Y todavía Javi pregunta cuál. Y vamos a parte gorda y vamos a hacer más de gorda y vamos. No se las vayas a romper. No, bueno. ¿Qué diablos, a mí? No sé. No sé, Adela. Esperábamos un poco más de experiencia. Mira, eso le gustó. Se puso verde. No hagas eso. Dependiendo el color que uses. Qué poco profesional. Te dio ciertas emociones. ¿Encontraste el verde? Ese merengue. ¿Sabes cómo estaría de huevos este juego? ¿Con putas? Con putas. Que estuvieran ahí asando su mano. ¡Llévame! Oye, es otro, ¿no? Se oye, me dijeron que tú cargas gente. ¿Quieres cargarme? Ahí vamos, mira, todos, súbete. Ya vamos ahí todos. O sea, que nos toque el alien más chiquito, más. El más chiquito, el más pitero. ¡Hola! Ahí. ¡Soy el alien! Ay, un alien bebé. Sí.
Sí, no va a salir el alien más piteado de seguro que, va, que existe en ese nombre. Uno que se puta poner con máscara. Se le ofrece algo. ¿En qué pueblo ya entendí llegar? Qué pedo, que ya entendí que... Bienvenido al Continental. Nuestro personaje está comprometido sí, en brindarle la mejor experiencia vacacional a Jojo. Solo recuerde las reglas, no las de trabajos en el Continental. Ah, pues sí, sí. Oye, Luigi es John Wick porque ya tiene un perro muerto. Luigi, John Wick. Habla con el que está bien. No mames, ya mira, estamos en el río, güey. Debe ser algo muy. Debe ser que algo estaba muy extraño cuando. Mi sueño siempre fue chapotear en el río con mi madre. Sí, no. Está arriba. Y se te cayó tu mamá, cabrón. ¡Ah, no mames! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se te cayó el chorizo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué padre! ¡Mamá! ¡Qué padre! ¡No mames! ¡Ah, qué susto me metió, jefa! ¡No mames! ¿Y tú que ya está muerta, eh? No, tenía razón, si me hubiera abortado. Oye, ¿por qué te pusiste ahora tu mochila encima? ¿O si venía? La jefa ahí ya muerta, no mames, te hubiera abortado, hijo de la chingada. Mi mochila. Vale, ese verga. No, me siento más ligero, sí. Creo que el ejercicio está haciendo frutos. Sí, como no mames, ahí ya me y ya no llevaba su mamá. A ver, me está hablando mi mamá, ¿de verdad? Pues no sé, Guillermo. No sé, le está pidiendo que haga algo. ¡No está aquí! Lo intentó abrazar y no pudo. Esto es solo un kilograma. Hay 10 kilogramas. Un Kojima holograma. Mira, vienen las lágrimas. Ah, mira, de ahí vienen las lágrimas. Son igual de pendejos los dos. Clashealo. ¡Pelea de manco! No, pero está cubriendo con las maletas. ¡Ah, sí, pues! ¡Oh! 40, no mames, de dos maletas, no, te puede matar. Ya ni el Rubicón. ¿El Rubicón? Sí, el... ¡Ah, caballar! ¡Ah, se pillan el brazo! ¡Se pillan en la axila! ¿Por qué es hippie? Como en One Upon a Time in Hollywood. Sí. ¿A mí? ¿El brazo? Esto está muy... Cada vez se mueven más raras estos juegos, amigo. Más rápido, porque como que emociona y se pierde. Se emociona. ¡Maldita sea, David! ¡Me das un cepillo! ¿Utilizas un cepillo? Cepillo. David, ¿cómo es posible? ¡Ay, voy todo, cabrón! No, claro, pero es que tu técnica es tan rara. David, inténtalo. Tu juego es raro. Cepíllale. No, 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 tú eres el raro, pero no me... Está cepillando una bolsa en China digital. ¿Por qué le estamos cepillando? ¿Eres así de bueno? Mario, ¿te gusta que te cepille? ¿Qué? No sé, tú dime. ¡Oh, mi chan! El chico se pregunta y se responde. Ella está muy feliz. Ya termina, Pita. Termina, David. Termina, que ya se me cansó el... ¡Aprieta, tú pon el... ¡Ya lo hice! ¡Ah! La lastimé. ¿Qué pasó aquí? Con X. ¿Cuál es X? ¡Ah! Se sacó de pelo. Ay, no entiendo qué está haciendo. Como el meme de José José. Mira, no entiendo qué está pasando. ¿Cómo funcionan las bengalas? Mira. Mira cómo funcionan las veganas. Como, ¿han visto el meme que luego mandan? No, no. O sea, el meme ¿no han visto el video que luego mandan por redes sociales? El meme donde agarra y mandan un huevo, bueno, me han dicho dos huevos con una salchicha gigante. Y que dice, mira hija, lo que te pides por ser vegana. Y abajo le contesto, hija, mamá, soy lesbiana, no vegana. Hable. Es miserable, pinche Luis. Pero pinchona, pues esa pinche que tuvieron a los amigos. ¿Sí? La Rosalía. Esa teoría. La Rosalía. No, eso ya es cano. No. No es cierto, no es cano. Siempre llegara y dijera, no, chile, sí, se la fue. Después de Legends Mansion 3, la salva. Ya me imaginé en Nintenderos. Miyamoto confirma, al chile sí se la cogió. Al chile sí se la cogió. Miyamoto ya bien senil, ¿no? Sí. Este es revelando todos los secretos. Sí, la neta, Mario es un culero. Sí, el verdadero malo. Toda Zelda, Mario. Toda Zelda es está pasando en la cabeza de Link y no tiene piernas. Abajo.
Luigi, también están mis pastillas ahí, oye. Oye, de piso 2 tengo mis pastillas. Tiene una nueva función, la venosa. Esta es la venosa con... Esta es la venosa con la droga. Insulina. Insulina. Adiós. Guillermo del Toro es un hada. Sí. ¡Es un padrino mágico! ¡Padrino mágico! ¿Ya? Es el Mappy. ¡El mapping! ¡Ay, ay, ay, mamá, 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 espérate! No mames, creo que no fue bueno tomar las chelas antes de irnos. No mames, no debimos ponernos esta peda antes de salir con mamá. Pues más, tenemos que seguir el río, güey. En super putiza, ¿no? Pues sí, pues así es todo. ¿A que sí? ¿A que no? Y... ¿y con su paraguas bien verde? ¡Oh! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! Sí, sí. Yo pensé que sí iba a esquivar. Oye, disculpa, me voy a llegar tarde con tu juguito de arándano. Atropellé una morra. Se me atravesó una señora de Polanco. No, sí se parece de Polanco. Y le cancelaron, y le cancelaron el viaje. ¡A toda mi moto! Por eso ya no tenemos moto. No, ¿y no le pueden dar otra? Digo, es el único que hace repartos. No le pueden, no se pueden cooperar todos para ayudarlo. Acabas de aplastar a tu mamá. Ya está muerta. ¿De aplastar o mejorar? Todo el camino ha estado diciendo lo siento tanto. Perdón, soy un estúpido. De todas son más putas la, que la otra. La de obrero. A todos los metieron juntos. Allá es donde se arma la peda. Sí, se ve, ve. Ve al todo de en medio. ¡Yo traigo el vodka! ¡A huevo! ¡Yo traigo las cervezas! ¡Yo traigo la puta! ¡Huevo! 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 Es un amigo del CEAL. Sí, es un amigo del CEAL, el Bromas. Yo conocí al Manotas la semana pasada. Vino a dejar algo a mi trabajo. Y sí, me dije, sí. ¿Te así toqueteó? Sí, el Manotas dijo, ¿cómo está Benjamín? Y dije, ¿sí? Dice, ah, soy el Manotas, vengo a dejarle un paquete. Y yo, un güey así mamado, alto. Y sí, tengo las manotas. ¿Y alguien aquí? Soy el Manotas. Sí, así me dijo, soy el Manotas. Es que luego que hay cada cosa con Benjamín, por ejemplo, luego dice, ¿le pueden abrir la puerta a un chavo que viene vestido ahí de rosa? Y decimos, sí, abrimos la rosa y él traía acá droga medicinal, marihuana bueno, medicinal, mi cara. Oh, no. Y compraron un chingo. Usa las terminales para actualizar tu mapa, usa para... ¡No mames! ¿Y si los probamos? A ver, ah, mames. Son de los chiles. Traes buen material, güey. Traes bien material. Estos son los focos que estábamos buscando. Sí. Y sí, pensar que un fantasma se les había llorado. ¿Qué desprecio? Híjoles, con esto y dos pericazos nos vamos a poner un chingón. Saca, saca. ¿Será posible que el resto de los botones, los focos, los tengan los otros fantasmas? Saca, saca. Fuma, fuma. No importa, bañamos a mi auto. Oye, vamos a mi auto. Y... tengo algo interesante que mostrar. Vamos, güey. La manita como, la manita de como de Titanic. Y se va a poner así. Mario, si quisiera un simulador de algo. Es un simulador de limpieza. Si quisiera ver un simulador de limpieza, estaría jugando de Stranding. Es lo peor que me ha pasado en un hotel. Ay, aquí en ese tío. Así que, no sé. En su tío, con su tío. Lo más raro, güey, así que te haya pasado en un hotel así. Pero gacho, así, no es jugar. Lo, Javi lo preguntó porque él se muere por contarnos una anécdota rara. Ya, no, estamos hablando de penes, ¿no? ¿De penes? Ahí está, dice gacho. Ah, bueno, sí, justo la tenía, te quiero hablar de mi pene. A ver, habla de mi pene en un hotel. ¿Qué te pasó a ti, cabeza? Ah, no, 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 más una vez. Ajá. Salí de mi habitación. Ajá. Y había un gringo como un viejito y iba caminando. Ajá. Y pues traía como la mano en el pito y estaba orinando por todo el pasillo, güey. Oh, pero mientras caminaba. ¿Qué hotel era este para no ir? Ah, mira, ya estamos en la recepción otra vez. Y me... Uy. Ya te vieron, güey.
No, no es cierto. No es cierto. Hola. ¡Ah! No puedo hacer nada. Métete droga, métete droga. ¿Cómo me defiendo? No se vale. Ayúdame, mátalos. ¿Dónde está el pelón? ¡Axel! 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 No, Axel con cáncer. Ahí está, acá abajo, acá abajo. ¿Dónde? Ahí, abajo, ¿dónde? Abajo. ¿Qué viste? Ahí, en el piso, en el piso. ¿Qué viste? A la derecha ha habido un lugar para meterte. Tienes que rifarte, ¿eh? Agáchate para activar el poder de la sentadilla. ¡Yeah! ¡Derrotaste! ¡Ay, me jugó un Sonic! Sí. ¿Quieres tomarte el pulso? Sí. ¿Quieres ir al doctor? Nos acabó. Sam, escúchame. Sam, no le digas mierda a mí. ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no, mamá! No, mamá, mamá. No, esa fue actuación de un programa de La Rosa de Guadalupe o algo así. Es tu hijo, Sam. No, mami. ¡Negro! ¡Mi mamá es negra! Mi mamá es negra. Censura eso, Mario. Escucha, popote. Te dejé mi número telefónico para que me llames. ¿Por qué se ve tan sexual eso si son hijo y madre? ¿De qué habla? O sea, mira, no mames. Salgo a censurar. Ve. Suéltame la. Dice, no mames, si nos asustamos. ¿Qué? Pues crees que ya teníamos algo especial. Después de que te atropellé y me perdonaste. El meme del gordito con peluches. Sale Norman Reedus con sus peluches. Choche con globitos y peluches. Choches y globitos. No, el choche es de bronco. Pues para hacerte el cuento largo, ajá, compré un Airbnb. Me timaron. Pero había una orgía gay. Y bueno, yo venía por el Airbnb y me quedé. Recibí una invitación. Después de la dueña del hotel. Suéltate para correr. Como a Naruto. Ya llegaste, oh. ¡Ya llegué, mamá! Sí, ya llegué. Ya llegué, cabrón. Ciudad Almeja. Ya llegué a Disneyroa. Ya no puedo. ¿Cómo no? Saquen. ¡No! Mira, mi vida pasó. Te morías por hacerlo, te morías. No, pero es que me iba a acercar nada más tantito para hacerle la mamada. A que no me caigo, a que sí. Murió con la mamada. Perdí la. Mira un montón de. Repatriate. No, el pene de un ojo. Todo está bien. Se sigue jugando. Ah, ok. Antes no hay trampa. Está bien. La vela, oye, cuando saliste. Oye, cuando adiós. ¿Cómo saliste? Ahora se puerta. Ah, no manches, un cazador. No manches, los muertos vuelan. Sí, son como los de Morbos. Son, han de ser de Papantla. Agarra la torre. Bien loco. Incluyendo mi favorito, el Rey Bo. Esa es una pérdida irreparable. Ese fue como de María de todos los Ángeles, ¿no? Sí. Te ves mal. Sí. Te ves mal, mijita. Te ves mal. Esa es una pérdida irreparable. Tú dices, liberaron al Rey Bo. Cabezas, liberaron al Rey Bo. Ay, no mames, hijo. Esa es doña del hotel. No tiene nada de lo que he hecho. Sí, pinche potuto, pinche bulle. Pues. Ya. ¿Por qué le veo? Casi mi forma de acariciar. Fuerte que duela para que se sienta y después despacito. Así sea. Seales, y luego te seales tu tío borracho que te quiere dar consejos en la peda pe de la familia. No, amigo, lo que tienes que hacer es. Ya no se finis. Ya todavía se quedó. Listo, finish, ya acabamos. Fuerte que se sienta.
Yo soy el que siempre mata a esos güeyes. Te lo encargo, ¿no? No manches, ¿quién es ese cabrón? Se tío? Llama, se llama... Se llama tu tío, your uncle. Your uncle. ¡No, ayúdeme! ¿Dónde está? Híjole. ¡Suelta a mi amigo! Bien, ayudaré a Bill. No, que se coja, que se joda a Bill. No mames, se lo está comiendo your uncle. Your tío. Tu tío. Tu tío, el pillo. Me la cara, tío. ¿Y qué lo agarró, eh? Pues una de esas mierdas. Un guagua. ¿Un piti? Un pitito. Ah, mira, se mató. Muérete, muérete. Ya, mátame. No puede matarse porque no solo se corta el cuello. Porque no, nunca porque... se había suicidado no, porque... antes. No, porque ahí duele más, güey. Pero es la idea. Ahí duele más, güey. Ahí duele más. Ah, se quedó el Bibi. Y así caldito. Es como perdimos nuestra moto, pero conseguimos un bebé. Un hombre y un bebé. Tanto, mira, se le ponen rojas las nalgas nada más para una cachetadita. ¡Tu tío! Necesito. ¡Tu tío! ¡Hola, sobrino! Necesito un arma. Dame un abrazo. ¿Por qué no saludas a tu tío? Tú, okay. Ernesto. Me va a caer. ¿Dónde hay armas? No encuentro un arma. ¡Oh! Mi otro tío. Sí, don Lenguas. Mira, otra droga inteligente. Y ya no te cabe. Tú sí tienes otra mano. Ah, que sí. Las piernas. Sí, ¿con qué lo pensaba agarrar? Con su verde. Sí, ahí vas así. Oye, ya ves, si te lo pusiste, idiota. Bien hecho. ¿Cómo hiciste eso? No sé, pero ese ya no me cabe. Pero así, ¿sabes? Ahí está, maldita. Ay, maldita sea. Casi, ¿por casi? ¿Por qué haces casa, divienta, deseas? Porque tenías que llegar tú y arruinarlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Tenías que llegar tú y arruinarlo, vale, verga. De menoide. Ay, ¿por qué? Caso, ay, cabrón, no, era maldita, tan perfecto. Ah, chica, madre. Al final solo tiene... Ah, con esa corre. Al final solo tiene que decirle, bien, ahora guarda con la colita. Ah, ya tenemos otro. ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Un qué? Masajeador. Yo no digo que hay que usarlo, pero podríamos intentarlo. Y a la casita y nuevamente hay balas. ¡Ahí está el puto helicóptero! ¡Ahí está el puto helicóptero! ¡Ah! ¡No! Oh, te casi te matan, ¿eh? ¡Helicóptero, no, la verga! ¡Qué pido! ¡Wow! Otra vez están zapeando a Cel. Güeyes, pónganse chidos, ¿eh? No, que mi muerte no sea en vano. ¿Cómo me subo al puto helicóptero? ¡Ay, Dios, todo! ¡Oh! ¡El amorio, Cel! ¡No, ya no! ¡Todos murimos! ¡Menos Luis! ¡Todos se nos ven la idea! ¡No más! ¡Se murió Seal! ¿Morí? En un apocalipsis zombie, Seal sería carne de cañón. Sí, pero la chica, su novia, a la que le dio el amor de su vida. ¿Sobrevivió? No más, eso fue por negro. Me arriesgué. ¿Luis sobrevivió? ¿Eres el negro? No, no, pero de la vida real. Oh. ¡En memoria de Billy Mayuiki! ¡Ah, no mames! Bien, me voy a dar el X. Acabamos un juego. Acabamos el juego. Oh, y espero que sea el día 31, amigos. Porque así te. ¿Alguien más ha visto eso? ¡Ah! ¡Mira, que te maten! ¡Que te maten! ¡Qué vaya, se te mataron! Está bien. Y bueno, así acaba el capítulo de Semana de los Amigos, donde con la muerte de Mario, muy hermoso, ni siquiera te dieron tiempo de reaccionar, güey. ¿Qué es eso, Luis? Pues fue algo muy real. Mataron. Eso hubiera pasado en la vida. Sí, eso había pasado. Eso es lo que se hubiera pasado. Si tú creías que podías ser un superhéroe e ir a luchar contra los malos y que pues nada no te pasara, ¡no! No, déjame así decirte que la vida no funciona así. ¿Qué fin? Atraerás al alien. ¿Cuál alien? No salió nada. Nos vemos en el siguiente episodio de Alien, donde tal vez juguemos Alien algún día. Déjenos un like o algo de. ¿Y para qué quieres atraer? Creo que aquí el juego se trata de atraer a alguien hacia ti y hacer ruido. Si no, el alien nunca va a llegar. Ok, bye.